Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, iniciamos enviando una felicitación al pueblo del Perú. El día de hoy, el presidente felicita al presidente electo en Perú, Pedro Castillo, luego de que las autoridades electorales en este país lo declararan triunfador. El canciller Marcelo Ebrard estará presente en su toma de posesión y envía un abrazo solidario. Le desea lo mejor a él y al pueblo hermano de Perú. El presidente confirma que México ha conseguido 197 millones de medicamentos y material de curación por medio de las licitaciones encargadas a la ONU con el fin de garantizar el abasto en nuestro país y sortear la limitación generada por las farmacéuticas nacionales que crearon un monopolio interno que además vendía al gobierno con sobreprecios. Estas prácticas han llegado a su fin. Confirma también que los medicamentos oncológicos se han conseguido gracias a la colaboración del canciller a través de las embajadas de Francia, Argentina, Alemania, Canadá y Corea del Sur. En la conferencia, Hugo López-Gatell informa que la tercera ola de contagios que actualmente se vive en el país afecta principalmente a la población joven menor de 52 años. Y a las personas mayores que no se han vacunado. Gracias a estos cambios y que las personas ahora no corren el mismo riesgo de perder la vida y los sistemas de salud no se saturaran, las medidas a tomar ahora no serán cierres absolutos como ocurrió al inicio de la pandemia. Ahora se modificarán ciertos aspectos de la metodología del semáforo epidémico con actividades y medidas distintas. Además, se emiten las siguientes recomendaciones para los jóvenes. Si presentas síntomas, debes pensar que tienes COVID-19. No realizarse la prueba con muestra de sangre. No automedicarse. Si presentas dificultad para respirar, llama al 911. Monitorear la oxigenación y vacunarse cuando sea su turno. El presidente menciona que ha sido víctima de espionaje desde la época de Salinas. A pesar de esto, descarta presentar una denuncia por el uso del sistema Pegasus. Señala que ahora es distinto y se transita a un cambio de mentalidad. Finalmente, el presidente menciona que los grupos de autodefensas en Chiapas se trata de una lucha entre facciones, entre grupos políticos de caciques de la zona o bien delincuentes armados que buscan cometer ilícitos. Ahora será difícil que obtengan artefactos para delinquir, porque la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército controlan los puertos y aduanas en el país. Por ejemplo, ayer fue muy lamentable el que asesinaron en Morelia a un periodista. Y es de reconocerse que la policía del Estado casi al instante, con muy poco tiempo, detuvo a los autores materiales, a quien disparó y a quienes lo acompañaron. O sea, no es de que se comete una fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. Puede ser que se fuguen, que nos cueste trabajo encontrarlo, pero no hay impunidad para nadie. Entonces, vamos a seguir así. Ya nos vamos porque ahora sí se nos pasó completo, ya son más de las 9. Mañana nos vemos. Ah, mañana es muy interesante, porque es quién en las mentiras, ¿ah? Sí. Esta de la crónica está buena para analizarlo. Bueno, va a estar bien mañana. Ya, poco a poco. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.